Buenas noches. Buenas noches. Miren, qué alegría. Hoy estamos nuevamente en el lugar que un día el Señor nos dio para que su nombre sea bendecido, para que su nombre sea glorificado. Le damos gracias al Altísimo porque Él nos ha vuelto a traer a este lugar. Él nos ha dado lluvia temprana, pero Él tiene también lluvia tardía para este tiempo y para esta época, para cada uno de los de Renovación Cristiana. Estamos reiniciando nuestras reuniones presenciales y nada mejor que empezar hoy con nuestra primera reunión, buscando la presencia de Dios en oración. Con esta vigilia que va a ir hasta las 10 de la noche. No son mucho, 2 horas. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos cuando se durmieron en el huerto del Getsemaní, la víspera en que Él iba a ser entregado, o el día que iba a ser entregado, un jueves en la noche. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Se habían dormido los discípulos. Se habían dormido los futuros apóstoles. Y hoy estamos aquí. Espero que allá en casa no se vayan a dormir. Me imagino que van a coger sus cobijitas, pero no se arropen mucho. Aplaquen un poco el frío y dispongan su espíritu, dispongan su corazón para que entremos en la presencia de Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Y te damos gracias por habernos traído nuevamente a este lugar. Muchas gracias, porque este lugar es para bendecir tu nombre, es para exaltarte, Señor. Y hoy queremos reiniciar nuestras reuniones adorándote, dándote honra, dándote gloria, dándote honor. Bendito seas. Sabemos que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que no hay nadie como tú. Y a ti, el Dios de los cielos, el soberano Señor, el Rey, el Dios de los ejércitos, Yahvé, hoy queremos bendecir tu nombre. Y a ti, Jesús, muchas gracias, porque es por tu sangre que un día derramaste en el Calvario que nos permites entrar hasta el lugar santísimo, hasta el mismo sitio del sacrificio. Bendito seas, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ven, Espíritu Santo. Tú que eres el que guía, dirige y enseña. Ven a guiar esta alabanza para que juntos exaltemos y bendigamos al Señor. Bendito eres. Bendito eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos hoy reunirnos en tu nombre, Padre bendito. Y te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que tú ministres a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo de Dios nos llenes de tu presencia en esta noche, que tu Espíritu Santo ores, cantes y alabes a través de nosotros. Amado Espíritu Santo, te necesitamos. Amado Espíritu Santo, te invocamos. Invocamos tu presencia en este lugar, invocamos tu presencia en cada una de nuestras vidas, en la vida de cada persona que se encuentra allí en su casa. Invocamos tu ministración, Señor, que seas tu Espíritu Santo, derramando espíritu de adoración, derramando espíritu de alabanza, derramando espíritu de oración sobre cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, nuestra alma se alegra contigo. Nuestra alma se regocija en tu presencia, Señor Jesús. Hemos venido a cantarte, hemos venido a adorarte, Señor, porque hoy nos das ese privilegio, Señor, de gozarnos en tu presencia, de deleitarnos contigo, Señor. Hemos venido a cantarte porque queremos más de ti, Señor, porque queremos más de tu presencia, porque queremos decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Que tú eres bendito, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, amado Padre. Con
gozo, con alabanza te cantamos, Señor. Nuestra alegría de vivir, porque tú eres nuestro deseo, porque tú eres nuestro anhelo, Jesús. Bendito eres nuestro Dios, mi deseo eres tú, Señor. Dígaselo al Señor. Señor, te bendecimos. Bendito amor. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, nuestro Rey soberano. Solo tú eres digno de ser alabado. Gracias, Señor, porque tú eres más grande de lo que imaginamos. Y queremos cantarte también esta canción, Señor, y reconocer que aún nuestra mente es limitada, que aún nuestro sentir es limitado.
en comparación a tu grandeza, a tu soberanía, a tu amor por nosotros, Señor. Bendito eres nuestro Dios. Gracias, amado Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Bendito eres nuestro Padre. Gracias, amado Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Allá donde usted está, bendiga al Señor. Dígale, tú eres más grande de lo que imagino. Tú eres nuestro Dios poderoso, soberano, altísimo. No hay nadie como tú, nuestro Dios. Señor, no se canse de alabarlo, no se canse de decirle
lo hermoso que es Él, lo grande, lo fiel, lo verdadero que es Él. Gracias porque tú eres nuestro Dios fiel y verdadero. Tu nombre es grande y temible, amado Padre. Gloria a ti, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Dígale al Señor con todo su corazón esta canción. Cántale con inteligencia. Dígale, abre mis ojos, yo quiero verte. Quiero verte, quiero ver tu grandeza. Quiero ver tu soberanía, Señor. Quiero ver tu gloria. Thank you.
Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria en mi vida. Quiero honrarte. Quiero ver tu grandeza. Déjame verte cuán grande eres tú, Señor. Déjame ver tu gloria. Déjame ver al menos un resplandor de tu gloria, Padre lindo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Gracias, amado Dios. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, sí. Gloria a Dios. Aló, aló. Gloria a Dios. Señor, Señor. Aleluya a ti, Señor. Gloria a grande ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo. Santo. Aló, aló. Santo. Aló. Bendito eres, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, amado Dios. Hoy queremos decirte, Señor, que creemos en ti. Que creemos en ti, Señor. Sí, Señor. Que confiamos en ti, Señor. Que tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Que tú eres la razón por la cual estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Que tú eres la razón por la cual nos congregamos, Señor. Que tú eres la razón por la cual cantamos, oramos, te buscamos, amado Dios. Porque te amamos, Señor. Porque creemos en tu gloria. Porque creemos en tu poder. Porque creemos en tu grandeza, Señor. Porque no hay otro Dios como tú, Señor. Somos tus hijos y como tus hijos venimos a decirte que creemos en ti, Señor. Que creemos en un Dios maravilloso, en un Dios soberano, en un Dios que nos ama con amor eterno. Gracias, amado Dios. Aleluya a ti, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Mis manos,
quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia. Haz descender tu estamos aquí, yo creo en ti. Señor Jesús, cuando se hicieron las grandes lumbreras, cuando hiciste el universo, creándolo todo, tú estabas, Jesús. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Padre Santo. Adoramos tu grandeza, Señor, adoramos tu señorío. Adoramos tu gloria, te bendecimos, Padre. Gracias, amado Dios del cielo, gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Toda la gloria para ti, Señor. Toda la gloria para ti, Señor Jesucristo, soberano, altísimo, temible eres tú. Señor, adoramos tu palabra. Tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos vivifica, tu palabra que nos alimenta, Señor. Bendito sea nuestro Padre. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dígale al Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, Señor, hoy tenemos hambre y sed de ti, Señor. Tenemos hambre de tu presencia. Tenemos hambre de tu abrazo. Tenemos hambre de tu sonrisa, de tu voz, de tu palabra sobre nuestro espíritu. Tenemos hambre de tu lluvia temprana y tardía, Señor.
Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder. Queremos volverte a ver, Señor, en estas reuniones. Queremos volverte a ver en nuestra iglesia, Señor. Queremos ver tu poder y tu gloria en esta congregación, en este lugar que te pertenece solo a ti, Señor. Queremos volverte a ver en unidad como tu cuerpo, como tu esposa, como tu amada. Queremos verte a ti, Jesús, aquí de frente nuestro, Señor, aquí viendo tu iglesia, aquí con tus ojos puestos sobre nosotros, Señor. Señor, como dice tu palabra, Señor, tu palabra dice que si nos humillamos y te buscamos, tú escuchas desde los cielos y sanas nuestra tierra. Hoy nos humillamos, Señor. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Aún nuestra necesidad de volver a congregarnos en tu casa. Aún nuestra necesidad de reunirnos en tu nombre para glorificar tu nombre. Señor, reconocemos que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos. Pero reconocemos que tu palabra nos alienta, Señor, de que contigo todo lo podemos. Que contigo somos mayoría, que contigo somos más que vencedores, Señor. Y te damos gracias porque aún tú nos prometes, Señor, que tus ojos están abiertos y tus oídos atentos al clamor en este lugar. Que tú escogiste esta casa para ti, Señor Jesús. Que tú santificaste esta casa. Y no solamente esta casa como lugar físico, sino que escogiste nuestra casa, el hogar de cada persona de Renovación Cristiana, la casa de cada persona de Renovación Cristiana, y aún tu casa, que es Renovación Cristiana misma, la santificaste para ti, Señor. Y nos prometiste que tu nombre y tu corazón estaría con nosotros para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy la publicamos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú nos escogiste para ti, Señor, para que tú mores en medio de nosotros, para que tu presencia more en medio de tu pueblo, Señor. Aunque seamos pocos, Señor, te amamos, aunque somos pocos, Señor, nos gozamos contigo. Aunque somos pocos, Señor, queremos que te glorifiques y que veas nuestro amor por ti, Señor, y que te goces en nuestra alabanza, y que te goces en nuestras canciones, y que te goces en nuestro corazón agradecido contigo, Señor. Gracias, papá lindo. Gracias, Padre, porque tú escuchas. Gracias porque tú siempre me oyes, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias porque tú eres el centro, Señor. Estamos aquí por ti, Señor. Bendito eres nuestro Dios. De todo eres Jesús, centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin,
centro de todo eres Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, Cristo.
nuestro Rey de gloria. Como dice tu palabra, abrimos puertas para que entre el Rey de gloria. Abrimos tus puertas, Señor, abrimos nuestras puertas para que entre el Rey de gloria. Te honramos, Señor, te bendecimos, Rey soberano. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Dile al Señor, tú eres mi Rey, tú eres el Rey de la gloria. Confesamos tu señorío en este lugar. Confesamos tu señorío en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Dígale al Señor, tú eres mi Señor, y para mí no hay bien fuera de ti. Tú eres mi dueño, bendito eres, Señor. Gracias, amado Dios. Yo te pertenezco a ti, Señor. Tú eres mi dueño, tú eres mi Rey y mi Señor. Bendito eres, oh Dios. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor, asombran sus palabras, susurran en mi interior, mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en el aire. En su verdad, Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Yeah.
Tú eres el Dios, tú eres el Rey de gloria, eres el Dios de nuestro corazón. A ti nos rendimos, Dios eterno, en esta noche. A ti nos rendimos, Señor, porque has estado a nuestro lado, Señor, en cada momento. Porque no nos has faltado tú, no nos ha faltado tu palabra, no nos ha faltado tu Espíritu Santo, Señor. Por eso nos rendimos en esta noche. Amado Creador, porque hemos vivido un año insólito, Señor, social y económicamente. Pero has permitido, Dios, que cada uno de nosotros se acerque a ti cada día y cada noche, Señor, buscando refugio solamente en ti, Señor. Hemos encontrado, Padre, cada día refugio en ti, Señor, porque no podemos ir a ningún lado si no es contigo, Señor. ¿A dónde nos iremos de tu presencia o a dónde huiremos de ti, Señor? Tú nos has sostenido con tu fuerza y con tu poder durante este año, Señor. Padre, y aunque para muchos, Señor, ha sido motivo para debilitar su fe, para flaquear, Señor, para esta iglesia, Señor, para Renovación Cristiana, tú has sido soporte, tú has sido nuestra bandera, Señor, y tú nos has llevado en victoria. Tú nos has llevado, Señor, de triunfo en triunfo, Señor, porque a pesar de que veamos problemas sociales en nuestra casa, Señor, no nos falta alimento, no nos falta un techo, Dios, porque podemos disfrutar de las cosas más simples, Señor, y asimismo darte gracias por lo que tú has hecho. Tu nombre es Jesús, Dios poderoso, Rey de nuestro ser. Estás sentado en tu trono, Señor, y te damos alabanza a ti en esta noche. Ponemos delante de ti, Señor, nuestros tiempos, porque como dice tu palabra, en tus manos están nuestros tiempos. Y no sabemos qué venga, Señor, solamente sabemos que de tu mano podemos vivirlo. No sabemos qué venga, Señor, pero sabemos que de tu mano tú nos llevarás. Colocamos delante de ti, Señor, nuestras necesidades, las cuales tú ya sabes de antemano, antes de que te las mencionemos, Señor. Las colocamos y las ponemos delante de ti con todo nuestro corazón, con nuestro ser, para que sean examinadas por ti, para que examines nuestro corazón, para que conozcas nuestro corazón, Señor, y veas si hay camino de perversidad en cada uno de ellos, Señor. Pero lo único que tenemos certeza es que te necesitamos a ti. Tenemos certeza, Señor, de que te necesitamos a ti, y que nadie más que tú podrá llenar los vacíos que tenemos, Señor. Señor,
Solamente nos queda darte gloria, darte honor, Señor, a ti. Solamente nos queda, Señor, rendirnos a ti y declarar que tuya es la gloria, que tuyo es el honor y que sobre toda necesidad, Señor, tú nos respondes conforme a tus riquezas en gloria, por el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, y te damos gracias por este tiempo de oración y este tiempo de alabanza, Señor. Te damos gracias a ti, Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Posible, te adoramos.
Dios. Señor, nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos contigo, Señor. Qué privilegio tú nos das. Qué privilegio nos das de estar contigo, Señor. Somos bienaventurados. Señor, somos dichosos porque tú nos escoges y nos atraes a ti, a que habitemos en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Gracias, Señor. Tú prometes, Señor, respondernos con tremendas cosas, respondernos con tu paz, con tu presencia infinita, respondernos con tu amor por nosotros, con tu misericordia cada mañana. Gracias, papá lindo. Gracias, papá del cielo. Abba, Padre. Nuestro Abba, Padre, eres tú. Nuestro Dios poderoso, el que hace lo que quiere. Tú eres el gran yo soy, el soberano, mi Dios. Gracias. Gracias porque te buscamos a ti, tú te dejas encontrar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que los que te buscamos a ti no tendremos falta de ningún bien. Es tu promesa, Señor, y yo la creo, porque tú eres fiel para cumplirla. Gracias, Señor, porque tus promesas son en ti sí y en ti amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú ya las sabes todas, Señor. Tú dices, Señor, que sabes de qué tenemos necesidad. Gracias, Señor. Pero nosotros ahora nos dedicamos a lo mejor, a buscarte, a adorarte, a darte gloria, Señor. Y tú te encargas de lo demás, Señor. Te encargas del resto, Señor. Porque es tu promesa, Señor. Te adoramos, Señor, porque en tus manos están nuestros tiempos. En tus manos, Señor, están nuestros hijos. En tus manos están nuestros hijos, niños, los niños de la iglesia. En tus manos están nuestros jóvenes, Señor. Padre, en tus manos están nuestros hijos casados. Tú los conoces con nombre propio. En tus manos están los matrimonios de nuestros hijos, los matrimonios de la iglesia, Señor. Que estos matrimonios, Señor, como hijos tuyos te honremos. Que nuestro matrimonio te honre a ti, Señor. Que nuestro matrimonio exista para adorarte, para honrarte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Capacítanos, Señor, para cumplir esta palabra tuya que tú nos ordenas, Señor. Para que el hombre ame a la mujer como tú amas a tu esposa, Jesús. Para que la mujer se someta a su esposo como tú demandas, Señor. Para que nos postremos ante ti en unidad como pareja, Señor, y te busquemos. Y busquemos tu gloria, Señor. Y busquemos tu respaldo, Señor. Busquemos cumplir tu voluntad y hacer tu obra, Señor. Por favor, escúchanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Clamamos por nuestros padres, Señor, para que tú los bendigas y les des vida en abundancia, en salud, en prosperidad, en alegría contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque podemos cantar con alegría, cantarte con fe, Señor, con inteligencia, creyendo, Señor, que hemos aprendido a estar contigo, Señor, que hemos aprendido a vivir contigo, Señor,
que hemos aprendido a conocerte y a saber cómo actúas y cómo obras en nosotros, aunque a veces no veamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá lindo. Bendito eres nuestro Dios, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres mi esperanza, Señor. Señor, con inteligencia, dedíquele esta canción. En cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible. Esperanza.
Invocamos tu nombre en este lugar. Invocamos tu nombre en medio de nosotros, Jesús de Nazaret, tú reinas. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por recibir nuestra oración. Gracias por recibir nuestra adoración. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Prepara nuestro espíritu para tu palabra en nosotros, porque tu palabra es eficaz para nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Nos disponemos delante de ti, Señor. Nuestro corazón está pronto y dispuesto para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Qué bueno que estemos en esta vigilia, esta noche. Y qué bueno que estemos compartiendo este tiempo. Y voy a pedirle a Hugo que le dé la imagen del salón, cómo está de lleno. Les estamos esperando a ustedes, a cada uno de ustedes, ténganlo presente. Hemos colocado todas las sillas con distanciamiento de 2 metros, con todas las medidas de seguridad para el próximo domingo. Ahí ustedes pueden mirar el salón, cómo está y cómo lo vamos a arreglar. Estos parchecitos que ustedes ven, es el pintor que debe venir mañana para tener la casa limpiecita, hermosa, como siempre. Es un lugar precioso el que Dios nos ha dado. Entonces, por favor, aquí les estamos esperando el próximo domingo y ahí ustedes pueden ver toda la disposición de las sillas a 2 metros de distancia. Y vamos a estar aquí para bendecir al Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por poder estar delante de ti y ahora por escuchar tu palabra. Que tú, bendito Espíritu, unjas a tu sierva y hables a través de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches, amada iglesia, Renovación Cristiana. Sé que bastante se han conectado esta noche con la vigilia de oración, de gratitud, de alabanza al Señor. Y el domingo, si Dios quiere, estaremos aquí presencialmente, juntos adorando y exaltando el nombre del Señor. Realmente es muy, muy precioso poder volver a la casa, a este templo, a esta casa que el Señor nos ha dado para que podamos seguir creciendo espiritualmente, creciendo en conocer a Dios, creciendo en darle gloria a Jesucristo, en crecer en lo más valioso que es crecer en conocer a Dios, amarlo y adorarlo. Bueno, tengo el privilegio hoy de compartir una breve enseñanza sobre la gratitud. Y quiero empezar contándoles una historia de una persona de un seminario sobre la gratitud que se había establecido en algún lugar. Y resulta que la persona que estaba dando el seminario sobre la importancia de la gratitud
pidió una tarea, ¿ya? Le pidió una tarea que todos los asistentes la hicieran para que la trajeran al siguiente día. La tarea consistía en que escribieran entre 10 y 20 cosas por las cuales podrían estar agradecidos. Pero esta persona, la que estaba dictando el seminario, estaba muy preocupada porque resulta que entre el auditorio de este seminario había una persona invidente que había quedado así por un accidente que había tenido. Y no solamente había perdido la visión, sino que en el accidente había perdido varias personas de la familia. Entonces, el conferencista, el predicador, estaba preocupado por ello porque decía, bueno, realmente, ¿qué tarea tan difícil para esta persona, ¿no? Poder dar gracias a Dios y pues no sé cómo va a reaccionar en esta tarea. Al otro día, entonces, esta persona estuvo allí muy puntual en el seminario y, oh sorpresa, resulta que le entregó un cuadernillo con unas más de 20 hojas lleno completamente de decenas y decenas de cosas por las cuales él le daba gracias a Dios. Y entre las cosas que le daba gracias a Dios, él decía, le doy gracias a Dios por el olor de las flores que puedo percibir cuando voy caminando hacia mi casa. Le doy gracias a Dios por el trino de un pajarito que antes no lo había percibido. Le doy gracias a Dios por el agua calientica con que todos los días me puedo bañar. Le doy gracias por poder transportarme. Le doy gracias por las cobijitas calienticas y las sábanas limpias que puedo tener en mi cama. Le doy gracias, decía en todo su escrito, por el olor del café cada mañana, por la capacidad de oír. Agradezco a Dios por la inteligencia de aprender, por el calor del sol. Le agradezco por la capacidad de gustar los alimentos. Le agradezco porque he crecido en la paciencia, he crecido en la tolerancia. Y así seguía su lista interminable de gratitudes a Dios. En Hebreos capítulo 13, el verso 15, el Señor nos dice a los hijos de Él que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Acción de gracias. Fíjense que el nivel de agradecimiento de un cristiano está directamente relacionado con su nivel de crecimiento espiritual, con su nivel de espiritualidad. Y tiene sentido esto. Porque, ¿cómo podríamos decir que somos espirituales y a la vez ingratos? ¿No les parece? Hay una relación muy directa entre nuestra espiritualidad y nuestra gratitud. Qué bueno que esta vigilia es la, digamos, como el antesala de nuestra próxima reunión el domingo y que podamos pensar en tantos motivos que tenemos para ser agradecidos con el Señor. Tenemos muchos, pero muchos, yo creo que podemos tener un cuadernillo. Ojalá ustedes hayan hecho esa experiencia durante todo este año pasado y estos tres meses que llevamos de este año, de poder escribir mes a mes cuántas bendiciones, cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor por nosotros, con nosotros, y poder escribir todas las acciones de gracias que podamos darle. Nuestro corazón es muy ingrato. Nosotros tenemos que continuamente evaluarnos porque tenemos una tendencia a la ingratitud. Las personas malagradecidas no viven en armonía con Dios ni tampoco con el prójimo. Fíjense que la gratitud es muy importante, tremendamente importante en todo sentido, en nuestra relación con Dios y con los demás. El Salmo capítulo 100, el verso 4. Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La Biblia nos dice, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2, segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 2,
Vamos a buscar esta cita bíblica. Nos habla de dos características que al final de los tiempos las personas tendrán como un estilo de vida. Y una de ellas es la ingratitud. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dentro de esta lista de pecados aparece la ingratitud. Y es increíble, ¿cierto?, que aparezca la ingratitud como parte de esa lista de dos cosas, dice. Los postreros días, que serán tiempos peligrosos, y que habrá toda esta serie de manifestaciones de pecado, entre ellos el no ser agradecidos. Parece que es muy general que la mayoría de nosotros seamos ingratos. Hay hijos ingratos con sus padres, hay empleados ingratos con sus jefes, hay jefes ingratos, hay amigos ingratos, hay cónyuges ingratos. Y preguntémonos, ¿será que hay ovejas también ingratas? ¿Será que hay ovejitas ingratas también? De pronto sí, ¿no? Tal vez en Renovación Cristiana no. Bueno, esperemos que no. Dentro de las actitudes y pecados que aparece, fíjese, la ingratitud, qué increíble. ¿Cuáles son las características de la persona que no es grata con Dios y con los demás? Fíjense que básicamente son dos cosas: preocupación por sus propios intereses. La persona ingrata está muy preocupada por sus propios intereses y necesidades y deseos. No hay tiempo para los demás. Es egocéntrico, no es cristocéntrico. Una persona que no tiene gratitud hacia el Señor y hacia los demás es una persona egocéntrica, no es cristocéntrica. Cristo no está en el centro de su vida. Es su ego el que está en el centro de su vida permanentemente. Pareciera que la manera de pensar es que los demás le deben algo, y por lo tanto más bien adoptan la actitud de esperar que le den en lugar de dar. Y cuando alguien le da algo, piensa que se lo merece. Cuando Dios le da una bendición, pensamos que no la merecemos, ¿sí? No hay gratitud en el corazón. Esta lamentable actitud, queridos hijos de Dios, es uno de los factores que contribuye, escúchenme bien por favor, al desmoronamiento de las relaciones familiares. La actitud de ingratitud rompe las relaciones familiares, rompe la relación laborales y aún las relaciones ministeriales en la iglesia. Siempre querer más y más cuando en el corazón debiera haber es gratitud por lo que ya tenemos. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Está diferente en este momento? Bueno, ok, continúo entonces. Listo. Necesitamos recordarnos varias cosas. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, el verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Esa es la actitud que nos ayuda a cultivar la gratitud, ¿cierto? Estar contentos. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y lo otro está en 1 Timoteo 6, versos 7 y 8. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En el diccionario Larousse
hay una definición de ingratitud muy interesante. Dice que la ingratitud es desagradecimiento y que es olvido de los beneficios recibidos. Olvido de los beneficios recibidos. Es muy fácil olvidar todos los beneficios que recibimos. Qué increíble que nosotros cultiváramos permanentemente el estarnos recordando cuántas bendiciones, cuántos beneficios, cuántas cosas preciosas el Señor nos ha dado en este año de pandemia. Ya en el tiempo de oración, algunos de los que estaban en la alabanza estaban orando por la gratitud y diciéndole al Señor gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Cuando algunas personas han estado sin nada, Dios nos ha dado provisión a nosotros. Cuando algunas personas han tenido angustia, aflicción por tener familiares en la UCI, en las clínicas, Dios nos ha dado a nosotros salud, nos ha dado provisión y nos ha dado paz. Y aún los que han sido tocados por este virus, el Señor los ha levantado y los ha sacado adelante. Bendito sea el Señor. Entonces la definición de ingratitud es, dice, olvido de los beneficios recibidos. Es muy fácil olvidar las cosas que Dios nos ha dado. Con razón el salmista en el Salmo 103, el verso 2, dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Ustedes saben que el alma, en el alma está la voluntad, ¿cierto? Están los sentimientos, las emociones y la voluntad. El salmista, igual que todos nosotros, se tenía que decir a sí mismo continuamente, alma mía, agradécele a Dios. Alma mía, no te olvides todo lo que has recibido. O sea, de una manera intencional, él se motivaba a sí mismo a ser agradecido. Nosotros tenemos que venir con acción de gracias delante del Señor permanentemente, continuamente, crecer en la gratitud. El reconocer que la gratitud es uno de los ingredientes fundamentales de la vida de un adorador, de un hijo de Dios, de alguien que depende del Señor. En el Antiguo Testamento aparece el agradecimiento como ofrenda, como sacrificio de alabanza. Y casi todas las ofrendas en el Antiguo Testamento contenían el elemento de la acción de gracias. El sentimiento es que los israelitas al ofrecer un sacrificio no lo hacían solo para pedir perdón por los pecados, lo hacían también por gratitud al Señor. Lo hacían para dar gracias. Lo hacían para dar gracias porque después de que el sacerdote entraba al lugar santísimo y salía con vida, ellos eran perdonados de los pecados, ellos seguían con vida y Dios estaba con ellos. Una de las ofrendas que aparece en el libro de Levítico dice que es una ofrenda de paz, que era una ofrenda de gratitud al Señor y que era un sacrificio de alabanza y gratitud a Él. En el Salmo 50, el verso 14, Salmo 50, el verso 14 nos dice lo siguiente: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En el diccionario, la palabra sacrificio significa, atención a este punto, ¿qué significa sacrificio? Esfuerzo hecho o pena sufrida voluntariamente. Esfuerzo hecho o pena sufrida voluntariamente. Dice, privación que sufre o se impone una persona, o sea que se impone a sí mismo, no que alguien la impone. Entonces, ¿qué significa esto? Uniendo al concepto de sacrificio de alabanza. Fíjense que los dos conceptos contienen el elemento voluntario, o sea que hacemos de nuestra propia, lo hacemos de nuestra propia iniciativa. Muchas personas, muchos cristianos, solo agradecen cuando sienten que tienen que agradecer o cuando reciben algo especial, ¿sí? Pero este concepto aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta, el concepto de sacrificio. Fíjense que nos muestra, nos da la impresión
que tiene que ver cuando alabamos a Dios o cuando debemos alabarlo y adorarlo, cuando hay algo que no hemos recibido, que no se ha dado como lo deseamos, que nos está afectando y nos está doliendo, que está quebrantando nuestro corazón. Porque la alabanza no solamente debe darse cuando todas las cosas van bien, sino cuando hay situaciones de aflicción también. El concepto de sacrificio nos muestra que realmente dependemos de Dios y que lo daremos como una ofrenda, como una acción voluntaria, que nos la imponemos nosotros mismos para mostrar agradecimiento al Señor, aunque no sintamos el deseo de hacerlo, aunque no lo deseemos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios gratitud. Y en el Salmo 116, el verso 17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, o sea, yo mismo me impongo, yo mismo me dispongo a ofrecerle al Señor alabanza como un sacrificio de todo mi corazón. Para mí fue tan, o es, de una inmensa edificación espiritual. Una amiga muy cercana a mí que tengo hace muchos años, desde que éramos prácticamente adolescentes. Y hace un año largo, su esposo se enfermó y resulta que en unos cuantos meses Dios se lo llevó a su presencia, a su gloria. Entonces, cuando esta persona, Nora, se llama Norita, nos llama y nos cuenta de esto tan doloroso para ella, nosotros vamos allá a acompañarla a Armenia. Y cuando la acompañamos, y a los dos días más o menos le entregaron ya las cenizas de su esposo, y ella con las cenizas en sus manos, con un dolor inmenso y con un llanto, pero que le salía de lo más profundo de su corazón, le decía: gracias, Señor. Gracias, gracias, porque tú me permitiste tener a este esposo tantos años, porque fuimos felices, porque tú nos diste la victoria en medio de muchas circunstancias duras. Y Señor, tengo un dolor inmenso y no quisiera decirte gracias, pero te digo gracias porque tú dices en tu palabra que lo haga. Y ella con lágrimas, pero agradeciendo al Señor. Una persona que no tuvieron hijos biológicos, pero tuvieron un hijo adoptivo. Pero después de varios tiempos, o sea, después de varios meses, resulta que hay una ley en Colombia que cuando uno no tiene hijos biológicos, sencillamente las cosas que han adquirido entre todos, entre ellos dos, pasan a las manos de los hermanos. Ella no sabía esto. Y resulta que hace eso, ocurre esto en la vida de ella, y todavía hay gratitud en su corazón. Le dice: estoy en las manos del Señor, tú, Señor, lo sabes todo, tú sabrás si esto va a ocurrir, pero gracias, gracias, Señor. Todo el tiempo esta mujer es impresionante. Su comunión con el Señor y su relación con Dios la ha llevado a ser una mujer llena de gratitud. Es una mujer que no está amargada ni resentida con Dios ni con la vida, que está sirviendo al Señor, que su tiempo lo ocupa ayudando a otros, y no hay en ella queja ni amargura, sino sacrificio de alabanza. Quiero concluir con lo siguiente: necesitamos crecer en la alabanza de esta manera. ¿Cómo cuesta dar gracias cuando tenemos pérdidas? Cuando perdemos la salud o el dinero o el trabajo, cuando nos chocan el carro, cuando no tenemos dinero en el banco, cuando tenemos deudas, cuando hay situaciones dolorosas en la vida. Pero el Señor nos dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Y en Efesios 5:20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, queridos hijos de Dios, amada iglesia del Señor, crezcamos en la acción de gracias.
en la gratitud permanente, en presentar a Dios sacrificios de alabanza y gratitud cuando aquello que todavía anhelamos no se nos ha dado, o cuando la respuesta que viene a nuestras peticiones no es la que esperamos, cuando aquello que todavía nos duele está allí, como un aguijón. Poder decirle a Dios gracias, gracias Señor, porque cuando le decimos gracias de esa manera, estamos presentando al Señor sacrificio de alabanza y estamos permitiendo que el Señor se glorifique nuestra vida y haga algo maravilloso con nosotros. Muchas veces sentimos que los cielos se han cerrado, sin embargo, si aprendemos a dar gracias en todo, veríamos más pronto y con mucha claridad lo que dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien, todas. Gracias al Señor por este año que ha pasado, un año completo donde no pudimos reunirnos, pero ya, gloria a Dios, que podemos hacerlo. Gracias al Señor por cosas que pasaron en nuestra vida en este año. Gracias al Señor por el crecimiento que nos dio en conocer a Dios, en buscarlo, en depender de Él. Gracias al Señor por aquellas cosas que no se han dado. Aprendamos a dar gracias a Dios de corazón, como un sacrificio de alabanza a Él. Vamos a orar y vamos a darle gloria al Señor por su palabra y a bendecir su santo nombre. Que nuestra meta sea honrar a Cristo con nuestra actitud, con nuestra vida de adoración y gratitud a Él. Que nuestro objetivo sea honrar a Cristo Jesús, porque Él merece que nosotros confiemos en Él plenamente y que le digamos gracias, Señor, gracias por absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Que ojalá nuestro cuadernillo de acciones de gracias sea más grande, con muchas más cosas que las que tuvo esta persona invidente, que tuvo una lista inmensa, inmensa de cosas por qué agradecer. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra preciosa, por tu misericordia sin límites con nosotros, por Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias por todas las cosas maravillosas que has hecho por nosotros, con nosotros y a través de nosotros en este año, Señor. Gracias porque tú has permitido muchas situaciones en nuestra vida para que aprendamos a crecer en depender de ti, en amarte a pesar de todo, en ser agradecidos aunque nos duela, Señor. Muchas gracias, Señor amado, porque tú estás con nosotros, por nosotros y a nuestro favor. Oh Señor, que la gratitud fluya como un río de nuestros corazones todo el tiempo. Que no seamos hijos ingratos, Señor. Que seamos hijos llenos de gratitud a ti. Que seamos gratos unos con otros. Que haya gratitud en el corazón de los esposos. Que haya gratitud en el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Que haya alabanza y gratitud a ti, Señor, cuando aquello que nosotros te estamos pidiendo, tú nos respondes de una manera negativa. O tú nos dices que esperemos. Que crezcamos en la acción de gracias como un sacrificio de alabanza voluntario, Señor, en aquellas situaciones que todavía nos causan aflicción o ansiedad. Padre amado, gracias. Muchas gracias porque tú has permitido, Señor, todas las situaciones que hemos vivido este año en nuestra vida, porque eres soberano. Y Señor, cómo tenemos que alabarte y bendecirte por tus atributos preciosos, tus atributos eternos, los atributos maravillosos que nos hacen confiar en ti. Gracias por ese atributo precioso de tu soberanía. Gracias por ese atributo maravilloso, Señor, de tu justicia, de tu bondad, de tu verdad, de tu misericordia. Gracias, Señor, por ese atributo maravilloso de tu inmutabilidad, Señor. Tú eres el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, tú no cambias. Te bendigo y te alabo, Señor. Padre, coloco en tus preciosas manos la vida de todos y cada uno de tus preciosos hijos de esta congregación, que tú has permitido que se mantengan fieles,
firmes en tus caminos, Señor. Cuánta gratitud hay en mi corazón por ellos, Señor. Muchas gracias por estos preciosos hijos del Ministerio de la Alabanza, que se han mantenido con sus ojos puestos en ti, que se han mantenido fieles y firmes, Señor, en tus caminos, que se han mantenido con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, amado Padre, por los matrimonios, que tú los has guardado y protegido en este tiempo, Señor amado, donde la convivencia muchas veces seguro fue difícil. Pero gracias por sostenerlos, por guardarlos y cuidarlos en unidad, en paz y en armonía. Gracias por las madres, cabezas de familia, Señor, que durante todo el año tuvieron que estar muy encerradas, Señor, con sus hijitos. Oh, mi Dios, gracias por guardarlas y cuidarlas, por bendecirlas, por, Señor, sacarlas adelante, por darles provisión, por guardar y cuidar de sus hijos. Bendito y alabado sea, Señor. Muchas gracias, Padre, por los niños de la iglesia. Gracias, precioso Señor, por guardar sus corazoncitos, por guardar sus vidas en dependencia de ti, Señor. Alabamos tu santo nombre por ellos. Bendito seas, Padre, porque en este tiempo que ha sido tan difícil para ellos de no ver a sus amiguitos, de estar encerrados, de estar tanto, Señor, en el computador, pero tú has cuidado sus corazoncitos, Señor. Bendícelos, síguelos cuidando, Señor, y permite, mi Dios, que este tiempo de confinamiento pase pronto. Oh, Señor, tú tienes el poder de colocar fin a este virus, mi Dios, a este coronavirus. Clamamos a ti por ello, Señor. Bendice, Señor, a todos los jóvenes, los adultos, los ancianos de nuestra iglesia. Bendícelos, protégelos, guárdalos, Señor, que haya la unidad de tu espíritu entre todos. Gloria a tu nombre, Señor. Clamamos a ti, Señor, esa bendición grande. Y te damos gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás en medio de nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te adoramos, amado Padre. Te glorificamos y te pedimos que ese mandamiento que tú has dado, Señor, de dar gracias por todo y de dar gracias en todo, que aunque es un mandamiento tan sencillo, pero es tan complicado, Señor, cuando te tenemos que dar gracias por aquellas cosas difíciles y duras, que nosotros cumplamos, Señor, con este mandamiento, que nos esforcemos en ser agradecidos, que nuestros corazones sean llenos de gratitud, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Señor, y te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Cantemos con el grupo de alabanza estos últimos minuticos que nos quedan, estos 10 minuticos que nos quedan de la vigilia, y gocémonos en el Señor y dispongamos estos últimos minutos para decirle al Señor gracias. Y yo le invito a que usted especialmente le dé gracias de todo corazón por aquellas cosas que están siendo duras en su vida, difíciles en su vida, que no se han resuelto, pero usted le diga, independiente de que se resuelvan o no, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea el Señor. Te adoro.
Tu nombre es santo.
necesidad está su fiel, Señor, y siempre has sido fiel. ¿Qué sería de nosotros si tú no fueras fiel, Señor? Gracias porque tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Bendito seas. Y no has dejado de amarnos un solo instante, Señor. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de que te ofendemos muchas veces. Sin embargo, tú nos amas por tu fidelidad, Señor.
Al Señor, todos, todos, a ver, los que se están durmiendo ahí, a ver, pongámonos en pie y démosle un aplauso fuerte al Señor, un aplauso fuerte, fuerte al Señor, ahí donde usted está, póngase en pie y aplauda, aplauda fuertemente al Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Bendito, bendito eres nuestro Dios. Gracias, gracias. Gracias por habernos dado esta noche y esta vigilia. Después de tanto tiempo sin estar juntos y sin estar con la alabanza en vivo. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de Ana María, Señor. Gracias por la vida de Hansel, de Glorife, Señor. Por la vida de Rafael y Viviana. Por la vida de Hugo, por la vida de Nati, por la vida de Guillermo, por la vida de Rochi, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Permítenos cada día mejorar, Señor. Sé que ha sido una buena transmisión, pero podemos mejorar, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor, para darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Así de pie, todos, dígale gracias, Señor, por esta noche y gracias por el próximo domingo cuando estemos juntos otra vez. Y dígale al Señor gracias por este lugar que tú nos has dado, porque este lugar es para bendecir tu nombre, Señor. Estamos agradecidos por habernos dado un sitio como este, y este es el sitio donde queremos glorificarte, donde queremos
adorarte, donde queremos bendecirte. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Ahora yo quiero pedirte, Señor, que a cada uno de los que han estado esta noche conectados, con los que hemos estado aquí presencialmente, tú nos bendigas y nos guardes, y que tu rostro resplandezca sobre cada persona. Sí, Señor. Y ahora, Señor, permite que, así como tu palabra dice que tú das el sueño a tus amados, les des el sueño a cada uno de estos amados que están ahí escuchando y han estado presentes. Que sea un sueño tranquilo y reparador, porque la gracia tuya está con cada uno. Bendito seas, Señor. Y dígale gracias, Señor, porque tú me traerás con alegría y con gozo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y dígaselo hoy, mañana y cuando esté viniendo el domingo. Domingo 10:45. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno. Un abrazo para cada uno. Bendito es el Señor. Aleluya. Amén. Gracias, muchas gracias.